aquí en Restaurante Quintana Bistro y vamos a compartir con él un poco más y entender cómo trabaja él una experiencia culinaria bespoke. Así que, pues básicamente es conocer la experiencia, conocer la personalidad para que sea un outfit culinario para cada quien. Muy bienvenido. Pasemos a la mesa. Excelente. Bueno, cuéntanos un poquito de cómo te inicias en este mundo de la gastronomía. Primero fue por egoísmo. Por egoísmo. Porque mis papás viajaban mucho, me quedaba solo con mi nana y cocinaba la cocinera de la casa fatal. Entonces me metía yo a la cocina para que la comida fuera aceptable en la mesa para comer rico. Bueno, fuera por supervivencia. Por supervivencia. Muy bien. Yo hubiese hecho lo mismo. Bueno, ¿y cómo te inicias ya profesionalmente en esto? Pues básicamente yo sabía que iba a hacer dos cosas en la vida, o iba a ser actor o iba a ser cocinero. En la cultura latina a veces, digamos, las profesiones como moda o como cocina o artista o algo así, son cosas como que son fuera de lo normal. Entonces me tocó como romper piedra con mi familia. Entonces estudié arquitectura, que era como lo artísticamente aceptable. Después me fui a un viaje y resulta que el viaje se convirtió en estudios de cocina. Buenísimo. ¿Y dónde inician los estudios de cocina por acá? Pues básicamente las primeras lecciones grandes las tuve en mi casa porque era casi que vivir en un hotel boutique. La comida siempre era como el centro neurálgico de la casa. O sea, si estabas triste, alegre, si celebrabas, si estabas deprimido, lo que fuera, todo giraba en torno a la comida. Y entonces siempre la puesta en mesa era como importante. Y siempre como ser anfitrión, tener gente, o salir de viaje y ya llevar tu lista de a qué restaurantes vas a ir, etcétera. Siempre era como algo así. Y creo que más que estar en un restaurante, lo que me gusta es ser anfitrión, acoplarme a las necesidades y poder sorprender, como sorprenden con las telas y las texturas. ¿Y hablar un poco con la gente? No, porque soy tímido. Ah, ok. Bueno, hemos tenido poca evidencia de su timidez, pero mucha evidencia de su cortesía y de su talento para agradar a la gente. Así que, excelente. Y una pregunta. Nosotros, sabes que venimos ya armando ahí varios episodios y tratamos de compartir con los compañeros aquí, compañeras, un poquito sobre el tema del bespoke, ¿no? Es decir, cómo vestir a la medida. Mucha gente lo describe como el buen vestir, etc. Y ahí hay elementos que se utilizan, ¿no? Utilizamos colores, texturas, todo parte primero del individuo, del propósito, del evento, del contexto. ¿Qué similitudes tú ves en esta experiencia bespoke del vestir con la gastronomía? Primero que este lugar no es un restaurante, es un atelier culinario. Que nos fijamos mucho en las preferencias, en los tipos de dieta, digamos, si alguien es keto, si alguien es vegano, etc. Conversar con el comensal. Y la gente a veces se siente rara de que no, de primas a primeras va a aparecer un menú, sino que salgo yo y hablo con la gente. La gente se queda, ¿eso era un restaurante o qué es? Sí, para agregar un poquito la palabra bespoke, que hemos dicho en otros episodios, viene de la palabra bespoken, que en inglés es lo que se ha hablado. ¿Me puedes corregir? Sí, 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 okay. Se puede. Okay. Como ve que hiciste algo, pero bueno. Entonces, parte de eso, lo mismo que dice Alex, es al final de cuentas una conversación con una persona donde se entablan ciertos gustos o se detectan ciertos gustos, ciertos hábitos, y lo que es lo que Alex realmente nos va a demostrar un poquito el día de hoy es, en base al paladar, nos va a preparar unos platillos muy hechos para nosotros, para cada uno de nosotros, que es muy distinto cada uno. Totalmente. Bueno, pues, sin más palabras, empezamos. Empezamos. Round one. Vamos a empezar primero, conectamos las experiencias gastronómicas con la primera niñez, que es la fase oral, de los 0 a los 5 años. En esa fase se forma la personalidad de cada individuo, su carácter, su preferencia intelectual, religiosa, política, sexual, etc. La original, porque la gente normalmente anda con 1000 máscaras, pero su consciente es la verdadera esencia de la persona. Entonces, ¿vieron la película de Ratatouille? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada quien va a hacer una aromaterapia con las instrucciones que les voy a dar. Ajá. Y cada quien va a tener un déjà vu, algún episodio de la niñez. Yo les voy a poner este trocecito. Ok. Y luego les voy a dar un sobrecito que lleva algo que se llama un oshibo, que es una toallita de vino compresionada. Vamos a rasgar el sobrecito y a introducir el oshibo en el caso. Ok. Como Gabriel, lista instrucciones para todo. Gabriel, ¿qué se hace? No,
ahorita voy a bajar. Ay, no puede ser. Miren el de Kevin. El de Kevin. Gracias, ¿eh? Oh, bueno. Con todo y carita feliz. Con todo y happy face. Ah, parece vos, ¿eh? Y unos pies. Hay un dicho aquí en Guatemala, pero me lo voy a ahorrar. Pero está feliz. Saludos a todos. Brian. No me hagas que me ría. Te lo voy a mojar. Ese va a ser la eso. Toma. Buen magna, día, che. Uy, sí. Perfecto. La recta, ojos cerrados, agarro el chasito, lo acerco hacia la nariz, comienzo a oler varias veces y a detectar un aroma que me haga sentir cómodo, protegido, amado, seguro. Y ese aroma, me va, cuando tenga cada quien su aroma, levanta la mano y les va a traer una memoria X que no sé cuál es. Me acuerdo a mi infancia, una galleta que hacía mi abuela, que olía mucho como a jengibre y azúcar. Sí. Esas galletas te impactaron, ¿verdad? Sí, totalmente. Gracias a Dios y la oportunidad que me ha dado la vida. Me recuerda a un pato en Hong Kong, con los aromas y el sabor, y hasta se me hizo agua la boca. ¿Te recordó eso? Me recordó un pato. No, esa memoria la tienes, pero anclada. Bien grabada, bien grabada. De hecho, cuando lo mordía el pato, explotaba todo el sabor en la boca. Increíble. ¿Era pato? Pato. Bueno, no sé si era murciélago o gato, no, pero... No, nunca sabes. No, pero si era pato. A mí me recuerda cuando estaba ayudando a mi abuelita a hacer bocado de reina. Ah, ¿de verdad? Postre, ajá, sí. ¿Le ayudabas en la cocina? Sí. Ajá. Cortamos con el bien. ¿Te lo tomas? No, hombre, no es cierto. Ah, ok, es una mascarilla. Entonces ahora nos la ponemos. Ah, ¿nos la ponemos? Sí. Ok. Vamos a... con confianza. Si te queda la letita encima de la nariz, mejor. Y te comento a hacer... Bueno, no hacer automasaje, porque no me refiero a hacer automasaje, sino... ¿Acá? Sí. Ahí. Cara para atrás. Y te puedes tocar la cara haciéndote masaje. Puede ser que sientas un aroma diferente. El azul te dije yo que es un color que... Pero no, azul marino, celestón y azul marino. Solo que la aleta no te acabó en la nariz, ¿eh? ¿Qué miedo? Ahí voy, a ver. Jason. Friday 13. Entonces, si tengo la cara atrás, me hago masaje en los ojos, en las mejillas. Okay. A ver, quiero ver las fotos, Un poquito de bullying. No es bullying. Está el famoso Gabriel. Y esta a lo mejor, ¿eh? Excelente experiencia, sumamente curiosa, ¿no? Como cada uno de nosotros pues tiene una interpretación de un olor diferente, de un recuerdo diferente. Así que definitivamente sí. Yo creo que una manera muy curiosa, ¿no? De empezar una experiencia gastronómica. Y ahora viene la siguiente parte, que es elegir qué emoción quiero. ¿Quiero estar afrodisíaco, energético, intuitivo, relajado, creativo? Bien. ¿Qué emoción quieres? ¿Hay alguna económica? Esencia Bill Gates. Esencia Bill Gates. Esencia ahí, bueno. No, quizás relajado. Relajado. No, hombre, es viernes. Por eso. Sobar. Luego oler y atrás de las orejas. ¿Cómo siempre, Brian? Creativo. Si era creativo, tenía que ponerte en la frente. Vas a necesitar mucho. Para no hablar nada. Chillando. Ahora detrás de las orejas. Pues no lo gaste tampoco. ¿Qué emociones hay aún, chef? Vamos a ver por acá. Ok. Oler. ¿Cuánto de la oreja? Se ve esa la oreja, ¿verdad? No, esas orejas, no otras. Y.
Interesante, interesante. Sí. ¿Listos? Listo. Entonces ahora vamos a hacer un tester de olfato y paladar para ver cómo la personalidad culinaria que necesito vivir hoy, digamos cuando tenemos antojos, si tenemos antojo de chocolate a las 3 de la mañana, es que hemos tenido mal sexo y ha sido comida rápida y necesitamos segregar endorfina y el resto de hormonas y lo que la conexión neuronal que nos da es el cacao. O por ejemplo, si quiero algo con mariscos es porque me he gastado mucho pensando, entonces necesito recuperar omega 3, etc. Entonces los antojos realmente son requerimientos del cuerpo para balancear. Ok, interesante. Demasiado bueno. Excelente. Y esto, lo que vamos a hacer nosotros ahorita con esto que nos vas a servir. Es un test. Es un test que para cada uno vaya agarrando. Para que, ajá. Su gusto. Como que, para... como cuando tú haces la paleta de color para ver la tonalidad de piel, etc. Uh-huh. Solo que vamos a determinar el olfato. Y en la... mi lenguaje sería la paleta de color en la lengua. En la lengua. Okay, exactamente. Después podemos poner en la toma, bajar la imagen de la lengua y les puedo explicar ahorita cómo funciona la lengua y poner en lo que estoy hablando esa imagen. La aproximación que tenemos a la gastronomía puede ser en un mercado o en un restaurante fine dining como este, está compenetrado y conectado en el subconsciente con las vivencias que tuvimos de niños. Entonces, si soy extrovertido o introvertido, si soy tímido, si soy arriesgado, etc., más que los ingredientes, tiene que ver con las vivencias que he tenido de niño, de los 0 a los 5 años. Y si alguien ha tenido traumas, los olores y los aromas y las texturas se los recuerdan. Entonces lo importante es de que podemos desaprender. Entonces hay gente que no es experimental y sanando las memorias olfativas se puede volver experimental. O al revés, hay gente que es extremadamente extrovertida y se puede frenar. Entonces es cuestión de reaprender y desaprender lo que nos desbalancea. Entonces nos manejamos en un lenguaje de un mundo occidental, todo es de izquierda a derecha, leemos de izquierda a derecha, sumamos de izquierda a derecha, restamos de izquierda a derecha, leemos de izquierda a derecha. Por eso se llama bineural, porque hacemos un balance entre los dos hemisferios de... Entonces aquí en este caso nos sugerís que nos vayamos más por lo que nos trae algo o más por lo que nos atrae un sabor o más por que podemos la contraria. Todas las enteras. Okay. Entonces ahorita vamos a empezar, en lugar de empezar de izquierda a derecha, vamos a empezar de derecha a izquierda, les voy a pasar olores, si les gustan se los incluyo, si no les gustan no se los incluyo y van a seguir las instrucciones de izquierda a derecha. Sí. Sí. No vamos a decir de qué es para no revelar los tips. Así es. Sí. Bueno, ese es color azul entonces, porque me gustó los tres. Sí. No. Paso. Sí. No. Ni un poquitito. No. ¿Ya intuiste algo en él para que le hayas dicho eso? Sí, ok. Pero fue porque siento que no me va a combinar con el primer olor. Yo, en mi opinión, me estoy dejando porque el chef es el que sabe. Sí. Y creo yo que el que va a dirigir la orquesta. Que, total. Que el sabor que va a sentir yo. Definitivamente sí, chef. Voy a probar. Voy a probar todas sus sugerencias. Sí. De sabores. Increíble. Excelente. Definitivamente la gente tiene que venir aquí y probar esto. Mm.
Salud, 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 salud. Vamos con el siguiente. El siguiente. Me quitaron mi estornudo. El siguiente era un jamón curado con una vinagreta tailandesa de mandarina. Entonces tiene sabores ahumados, agridulces. Y después cuando vas como el recorrido, los choices van a ir variando porque tú... Okay. Es bueno tomar un poco de agua en el camino para limpiar el paladar. ¿Y en este segundo había algo ahumado? Sí. Sí, es ahumado. Ok. ¿Cuál es el tercero, chef? El tercero es un atún salvaje con una costra de salcocho y eneldo, tiene un coulis de mango, fresa y una salsa de reducción de wasabi. El wasabi lo vas a sentir diferente que lo has comido anteriormente porque tu lengua está teniendo un viaje en las diferentes partes que te mostré, entonces va a estar como entrenada y no va a ser invasivo, sino va a ser bastante afrutado y floral. Ah, ok. Perfecto. Hasta ahora el primero, mi favorito. Porque es una explosión de sabores. Sí, no, cada uno increíble. De las cucharitas tira ciertos sabores, ciertas sensaciones y a la vez te trae ciertos recuerdos. Sí. ¿Qué te recordás ahorita? Con este, para serte honesto, a un pastel de fresas, y a mí antes me gustaba el pastel de fresas un montón, y eso que tiene atún. ¿Qué hora de no? De vez en cuando. Sí, de fresas con crema. Claro, casi no lo comía. Ajá. Pero no le sentí tanto el sabor al atún. O sea, la fresa, en mi caso, también el sabor a mí lo que más me gustó del primero es todavía el aftertaste de 8 segundos. Se queda. No, levantaba un sabor diferente. Sí. Todavía en el último momento de masticar había un sabor que yo no lo detecté al inicio. O sea que definitivamente impactante, ¿no? ¿Con el cuarto, chef? El cuarto es un hummus artesanal con especias de mercado de Jerusalén y un embutido de cordero. Va a tener notas ahumadas, amaderadas. Algo importante es como la paleta de colores o cuando manejas las texturas. Cada persona es distinta, entonces va a comer distinto y su estado de ánimo cada día es distinto. Entonces, aunque sea la misma persona que venga todos los días, que tengo clientes que vienen, digamos, vienen a comer y vienen a cenar el mismo día o vienen tres días seguidos o etcétera, van a escoger cosas diferentes de comer porque su estado hormonal y de claridad psicológica va a ser distinta. Puede estar enojado, puede estar triste, puede estar eufórico, puede estar deprimido, puede estar afrodisíaco, yo qué sé. Entonces las emociones van a ir moviendo sus hormonas. Ok. El último es un higo confitado en Zacapa, un queso con una costra de ajonjolí. Especias del mercado de Estambul, en tu caso, en el caso de ellos, no. Ok. Entonces el de ellos va a tener más tendencia dulce, salada, y el tuyo va a ser como spicy. Exactamente. El primero, magnífico, impactante. El segundo me gusta por el sabor que tiene como especiado, como el Medio Oriente, básicamente. Y este último también, la mezcla de dulce y un par de sabores ahí que no reconozco, la verdad. Así que fueron nuevos sabores. Excelente. ¿Cómo ha estado tu día hoy? Bien, bien, bien. Un día tranquilo, ¿no? Y divertido porque veníamos a esto, ¿no? Ya sabíamos. Te voy a recomendar primero un salmón Isabela. Excelente. Uno, igual como le decía Kenny, es una experiencia de sabores que empieza un sabor, entra otro sabor, y lo sentís hasta incluso cuando estás respirando. De repente te llega otro sabor. Iba por la segunda cuchara y todavía me daba sabores del segundo, de la primera cuchara. En mi caso escogí el 1, el 4 y el 5. El 1, el 4 y el 5. El 4 puede ser, me va a ser re chistoso. El 4 puede ser un salmón misco viejo, que son los ravioles que se hicieron para Netflix, que son con una salsa de champán y flor de calabaza, con los ravioles rellenos de calabaza, y el salmón tiene un bosquejo de una piel de una serpiente, que significa el chivalba o la parte del inframundo de los mayas, y representa la milpa, que es la trilogía maya del que tiene frijol, calabaza y maíz. Otra opción, digamos, otra en este opción caso podría ser un lomito con salsa de café o un lomito con salsa de cilantro. Salsa de café, ¿te interesa?
salsa de cilantro también. Sí. Salsa de cilantro, chef. Bien. Como ven, cada una de las cosas él las va conectando con los platos de los que él se especializa. Okay. Y por eso le hice la pregunta, y es una pregunta tricky porque seguramente el salmón va a estar espectacular. Pero tal vez mi necesidad, y como dice el chef muy bien, despertó cierto sentido, ciertas cosas que yo quería. Yo ni siquiera pensaba en comer carne hoy, pero me lo mencionó él y me mencionó las dos opciones. Y obviamente, como dice Camil, la opción de con café o cilantro. Pero con café ya lo he probado, quisiera probarlo con cilantro. Excelente. Y otra cosa que destacar es que esta fase se parece mucho al proceso de Bespoke para prepararle un traje o una prenda a una persona. Porque si te das cuenta, esto es una conversación estructurada, que es más o menos lo que tú haces después de hacer la colorimetría. Vas hablando, conociendo el evento, e inclusive fíjate cómo ya te hizo una sugerencia, que es lo que tú haces también, hace una sugerencia, pero tú tomas la decisión con la asesoría que te están dando. Exactamente. Entonces, sí, algo importante es que si se fijan en los eventos principales de moda alrededor del mundo, puede ser en Milán, en Florencia, en Nueva York, etc., está la alfombra roja, la moda, y el after party con comida, y siempre conectando las dos artes. Sí, así es. Así es. Y al final de cuentas, como lo repetimos nuevamente, el bespoke es hablado y es lo que el chef nos está transmitiendo. Todo su conocimiento no nos está influenciando, pero nos está haciendo ver o conciencia de lo que nuestra conciencia quiere. Totalmente. Algo importante puede ser que alguien tiene una dieta diferente, puede ser keto, puede ser vegetariano, vegano, etc. Entonces en la conversación se toma en cuenta, y puede ser que si ninguna de las sugerencias te gustó, me digas tú un par de ingredientes y se diseña algo loco que no existe. Y excelente. Será sorpresa de ver qué va a pasar. Es como el segundo entalle. Normalmente, en el primero, normalmente la gente habla un poco de la parte más estructural del traje. Siente confianza, conoce mejor a Brian, y a la segunda ya la persona inclusive opina y en algún momento podría hacerle sugerencia a Brian para que Brian lo asesore. Es más, nos ha pasado que hemos creado monstruos. ¿Por qué hemos creado monstruos? Porque le vamos enseñando a los clientes y ellos nos empiezan a exigir a nosotros cosas que muy bueno, los retos, exigir. Mira, no tiene esta arruga, mira, no siente bien el cuello. No, eso mirá, me pasa todo a mí. Eso, sí. Pero es porque entre más vienen, se vuelven más exigentes y nos elevan el nivel de performance. Claro, exactamente. Claro. Cada vez hay más confianza y también más conocimiento, por eso le da seguridad a la gente. Pues la verdad, escogí, me gustaron el 1, el 2 y el 5. La verdad, los tres eran una explosión de sabores y de texturas. En lo personal, me encantaron los tres por lo mismo, pero el último, increíble. Una cosa espectacular, y eso de las especias, ¿no?, que mencionabas, delicioso. La verdad es que todo ese toque como de Medio Oriente eso me gusta mucho. Sí. ¿Te gustaría una codorniz con pétalos de rosa? Codorniz con pétalos de rosa. No soy mucho de aves, la verdad, pero me podría sugerir otra cosa para ver cuál de las dos. Podría ser un lomito, pero va a ser aburrido. ¿Dos lomitos en la mesa o no piensan compartir? Quizás si tú lo pides con café, pudiera ser diferente. ¿La otra opción? No, el lomito. ¿Por qué no te gustan las aves? ¿Por los huesos o por la textura de la carne? Por los huesos. No come mucha carne, tiene mucho hueso. No, soy muy fan del cabal eso, de los huesos. Pero sí, eso es lo que pasa. La cordina, imagino que viene para... Para comérsela, pero si es gorda. Sí. Siempre a lo mejor. Sí. Vamos a probar la corona. Vamos a probar la corona. Tanta vuelta para llegar a lo mismo. En el año 2037, un hombre decidió comerse una codorniz. Lo quería poner en qué pensar el chef. A la mamá.
salsa es de pétalos de rosa y cardamomo. La manzana tiene un témpura de cerveza oscura, va a ser un sabor crocante como a galleta. Y la manzana en sí va a tener notas como a champán, cierta acidez. Entonces vas comiendo la codorniz con la fresa, la rosa, la carnita y la manzana. Ok, perfecto. 1000 puntos. ¿Qué mil está la dieta? Experiencia increíble, realmente es algo nuevo, algo que nunca, en mi caso muy personal, nunca había vivido, me imagino que ustedes también. Así que la invitación aquí en Plaza Fontavela con el gran amigo y chef Alex Guitar. Así es. Sí, de verdad que ha sido algo increíble, una experiencia, como decía Brian, única. Y pues ya saben, si quieren compartirlo con sus amigos, familias, una ocasión especial acá en Quintana Bistro, primer nivel de Fontavela. Sí, algo importante, dirán, ¿qué hace un maniquí acá? Ah, sí. Realmente somos un atelier culinario y nos acoplamos a las necesidades y gustos de comensales. Muy bien, perfecto. Eso fue demostrado. ¡A la medida! ¡A la medida! Como siempre, suscríbanse, den like si les parece, ¿no? Y escríbanos ahí debajo cualquier otro tema que les interese para que podamos... Comenten. Muchísimas gracias y comentar. Bye, bye. Chao. Gracias. Suerte.